que una inversión de carácter industrial llegue a Guadalajara. La multinacional BASF, bueno, ellos dicen BASF, lleva 30 años en el polígono del Henares, en Marchamalo, y hoy han inaugurado una nueva línea de producción que amplía la factoría. En el panorama que vivimos, con constantes tierras de empresas, despidos y destrucción del tejido industrial tras años de eso que llaman deslocalizaciones, es más noticia que nunca que la mayor fábrica que nos queda haya incrementado su plantilla, aunque solo sean seis personas. Han sido casi dos millones y medio de euros para crear una línea de resinas de revestimiento en una factoría que ahora emplea a 629 personas. Y esta es sin duda la noticia del día en una jornada en la que también ha llamado la atención el tremendo enfado que tienen los hombres y mujeres de la plataforma molinés a la otra a Guadalajara por el asunto del parador. Hoy han exigido a Dolores de Cospedal que dé un paso al frente, que haga declaraciones y que defienda de un modo contundente el parador molinés. Al menos como se hizo el gallego, decían, feijó con el de Musía. Cospedal, que hoy ha visitado La Vaz para la inauguración de la que les hablaba antes, no ha dicho nada de momento. Quizás se hubiera posicionado de algún modo si en su visita de hoy a Guadalajara hubiera admitido preguntas, pero como suele ser habitual en la presidenta, no lo ha hecho. Bienvenidos a una nueva edición del informativo de análisis del 19.2.0. Bienvenidos a 19 horas. Como les decía, la noticia del día es la inauguración de una nueva nave industrial en la fábrica de la multinacional BASF en Marchamalo. Una nave y una línea de producción que ha costado una inversión de 2,5 millones de euros y que ha permitido incrementar la plantilla en seis personas. Lo vemos. BASF Coatings inauguró este martes dentro de sus instalaciones en Marchamalo una nueva planta de producción para ampliar su gama de productos de resinas y recubrimientos industriales para la construcción. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, presidió el acto de inauguración junto al máximo responsable de las actividades del grupo en el sur de Europa, Erwin Raue. A la cita acudió también una amplia representación del gobierno regional y local, así como clientes y empresarios. La inversión realizada por BASF Coatings en la nueva planta asciende a 2,4 millones de euros. La nueva instalación refuerza la apuesta del grupo por España y Guadalajara, tal y como subrayó Erwin Raue. Poner una planta en España, poner una planta en marcha malo. Significa que nosotros queremos en este país, en esta región de Castilla-La Mancha, nos hemos encontrado bien en los más de 30 años desde cuando trabajamos aquí en Marchamalo y queremos uh, hacerlo también en el futuro. Asimismo, el máximo responsable del grupo en el sur de Europa aprovechó su discurso para pedir el apoyo de las autoridades con procedimientos más simples. Para que no me se entienda mal, no queremos dinero, queremos de poder desarrollar nuestro trabajo con la rapidez como lo hemos hecho en estos meses, porque muchísimas veces se tiene una pequeña posibilidad de poner y de traer inversiones. Y sí, nosotros nos sentimos apoyados desde las autoridades. si sí, las autoridades nos favorecen con uh, uh, proceduras más simples y algo. Y esto nos permite decir, aquí en España lo podemos hacer, aquí en Castilla-La Mancha. Tenemos las capacidades y espero también que veáis dado cuenta la calidad de la gente que tenemos. Por su parte, la presidenta regional señaló que BASF es el tipo de empresas que se necesitan hoy. Este es el tipo de empresas y también lo tengo que decir, es el tipo de espíritu colectivo y de trabajar todos juntos que necesita hoy nuestro país y desde luego que necesita Castilla-La Mancha. Una empresa BASF que pese a la difícil situación económica y financiera que atravesamos y a la crisis de la construcción, que aquí también estamos atravesando, particularmente en España, apuesta por una planta más para la construcción, tiene una plantilla de más de 600 personas y una estabilidad en el empleo del 90% y continúa creando puestos de trabajo. Por último, Rafael Esteban, alcalde de Marchamalo. Dio la enhorabuena a los dueños de la fábrica que hacen posible que Marchamalo siga siendo el motor principal de la economía de la provincia y de la región. Mi enhorabuena a quien decidió en su momento buscar esta diversificación, que va a hacer muy posible que BASF, que Marchamalo, que todo el tejido empresarial que nos rodea siga siendo ese principal motor de la economía, no solamente de Marchamalo, de Guadalajara, sino de Castilla-La Mancha. ...con esta nueva planta se generarán seis nuevos puestos de trabajo... ...que se suman a la plantilla de 629 trabajadores. Pues ahí en esa inauguración de hoy... ...con tanto jefe de la multinacional... ...y también con la presidenta de Cospedal... ...ha estado nuestra invitada de hoy en 19 horas... ...Blanca Corrales, directora del medio digital Guadaqué... ...bienvenida a 19 horas. Gracias, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la inauguración de hoy? Bueno, pues ha sido como todas las inauguraciones... ...con mucha cohorte... ...es decir, ahí había muchísimo cargo político... Y los periodistas estábamos un poco a la distancia. Eh, los gráficos han podido ver un poco más, eh, los redactores bastante menos y los fotógrafos oficiales en primera fila, pero no, no era ninguno de Guadalajara y de los medios oficiales, de los medios periodísticos. En realidad lo que hemos tenido es la sensación de que esto es una primera piedra de un proyecto más importante de base en Guadalajara. Esos seis puestos de trabajo, aunque ya sabes que esta empresa suele ser bastante secreta con sus proyectos, van a ser muchos más. Eso lo han dicho los grandes responsables. Y bueno, ahora mismo ya solo el diversificar la planta con las resinas de construcción supone mucho más eh, empleo de impuestos indirectos, de transporte, de todo lo que se mueve alrededor de, de esta industria química. Parece mentira, ¿no? Con la que está cayendo, con las noticias que vienen llegando <coughs> y con lo que estamos sabiendo en los últimos días, tener una buena noticia de estas. Hace unos años esto era lo habitual, cubríamos cosas de estas cada 3x2, pero es que hace mucho que no veíamos una, una inversión de 2 millones y medio en una fábrica. Y sobre todo, bueno, pues con un poco con la trayectoria que tiene VAS, que sí que es cierto que es un, un empleo de calidad y un empleo estable, que lleva 30 años y con, con pocas dificultades y con, y con muy pocas malas noticias en cuanto a empleo. Siempre ha sido para crecer, nunca para decrecer. Creo que sí, que es una buena noticia, aunque hoy en día seis puestos de trabajo con la cifra de parados que tenemos en la provincia y con la cifra de parados que tenemos en el país nos puedan saber a pocos. Pero bueno, si son seis puestos de trabajo para 30 años, que es lo que ya llevabas en Guadalajara, sería una excelente noticia. Lo importante es que son 629, ¿no? No sé si son 629 con estos seis o. o 629 con estos seis. Sí. Bueno, pues lo importante es que son 629 y eso ha convertido ya a VAS en la empresa más grande de la provincia en estos momentos. Sí, y además, con, volvemos a lo mismo como decíamos, con un empleo de calidad, es decir, ahora que, que, bueno, que tener empleo ya es una suerte, pero tenerlo de calidad es casi extraordinario, va sí que tiene unos buenos sueldos, están reconocidos, tiene empleo cualificado y tiene además, bueno, lo decíamos el pasado Día de la Mujer, un gran programa de conciliación de la vida laboral y familiar. Yo sé que llevamos ya algunos días hablando del asunto, van a pensar ustedes que es recurrente, pero es que no hay día que no haya reacciones interesantes con el asunto del parador de Molina de Aragón. Hoy, por ejemplo, han comparecido en rueda de prensa los miembros de la otra Guadalajara, ahora lo van a ver, que han, que han exigido a las autoridades políticas un posicionamiento claro sobre lo que va a ocurrir con el parador Molines. Eh, lo primero que han exigido es a la presidenta Cospedal que cumpla la promesa que realizó en la campaña electoral cuando dijo que el parador de Molina se realizaría en esta legislatura. Los escuchamos a Jerónimo Lorente, que es el portavoz de la otra Guadalajara. La señora de Cospedal también dijo en un mitin, cuando vino con motivo de las elecciones autonómicas, que el parador se haría en su legislatura. Que yo sepa, el parador dura hacer unos 36 meses y ya se ha pasado un año con arreglo a su, a su promesa, tendrían que empezar las obras ya. Por otro lado, debería de hacerse eco de que vivimos en una zona completamente deprimida, donde que un hecho de estos acontezca o no acontezca en Alcalá de Henares, en Azuqueca, en Tomelloso o en ese que otro lugar, pues no es el fin del mundo. Pero que una infraestructura de estas nos, no nos la hagan en nuestra zona, pues es un palo muy gordo en el proceso de hundimiento que tiene esta región. Y otro mensaje que ha mandado el portavoz de la otra a la presidenta autonómica es uno en el que le pide que tenga la misma postura de defensa del parador Molinas que, por ejemplo, tuvo su homólogo gallego, eh, Núñez Feijóo, con el parador de Murcia. Eh, debería aprender de su homólogo, de su correligionario de, de la Junta de Galicia, el presidente, el señor Feijó que cuando supo que el parador de Musía corría una suerte parecida al parador de Molina, declaró públicamente en la cadena Ser en una entrevista de, de Carlos Francino donde venía a decir que vale que era del partido del ministro que había dicho eso, que lo respetaba, pero que él era el presidente de la Junta de Galicia que representaba a los gallegos y que no le obligaran a elegir. No estoy reproduciendo literalmente, estoy más o menos intentando resumir lo que vino a decir. Acto seguido volvió a Galicia y en un pleno parlamentario, no sé si estaba convocado al efecto o porque existía, el hecho concreto es que llevó la propuesta al Parlamento Gallego y se aprobó una moción de que el parador de Musía sí o sí. Y no conforme cogió y fue a entrevistarse con el presidente del gobierno, Rajoy, y se volvió con la respuesta de que el parador de Musía se hacía. Comparar vosotros mismos entre los esfuerzos que está haciendo el presidente de la, jun de la Junta de Galicia, del mismo partido que el presidente nuestro, y comparar el que está haciendo nuestra presidenta, y las evidencias están ahí. Y también hemos preguntado a los portavoces de la otra Guadalajara qué opinaban de las declaraciones del día anterior del Labrador, del delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, que había dicho que el proyecto de Molina estaba vivo, pero qué se haría cuando hubiera disponibilidad presupuestaria. Así interpretan desde la otra estas declaraciones. La segunda cosa que no es cierta es que este parador vaya más atrasado. Está licitado. Se licitó, en, eh, concurrieron 28 empresas y se abrieron los sobres el día 29 de enero. Entonces, bueno, es no y va acompañado de un razonamiento falso. Eso es decirnos, por ahora no se hace y además la razón que doy es mentira, porque no hay un problema económico por el cual en este momento no se puede hacer el parador. Pues así están las cosas. Va a ser recurrente este asunto del parador después de lo que ha pasado, ¿verdad, Blanca? He leído, por cierto, un, no sé si ha sido hoy cuando se ha salido publicado ayer. Anoche. Yo lo he leído hoy. Yo a lo he leído hoy Una reflexión interesante que has hecho sobre, sobre el asunto del parador, en el que reclamas también el parador, dices que tiene razón, pero que ojo, que, que en Molina ya ha habido muchos intentos de potenciar, de dinamizar la zona con el turismo y esto no ha sido la gallina de los huevos de oro. Sí, porque, bueno, yo pienso primero que la otra Guadalajara está cargada de razón en sus reivindicaciones. Eh, pero que hay un problema y es que si nos acercamos solo con el parador, eh, el parador no va a ser la solución para, para Molina. Si va a ser un componente muy importante y un resorte muy importante. Y sobre todo que en estos tiempos de crisis, aparte de que el parador deje de llegar a Molina, se están quitando otras muchas cosas que, que ya estaban y que pueden ser bueno, pues una, un paso de gigante hacia atrás en lo que era la promoción del turismo. Yo estoy hablando de, de la web de, de turismo de Molina en Alto Tajo, estoy hablando de los centros de interpretación del Alto Tajo, estoy hablando de las oficinas de turismo, de la cartelería, de los folletos, de la presencia en Fitur, de otras cosas que efectivamente eh, es lo que se tiene que encontrar el turista que llegue cuando llegue, si algún día es que llega al parador. Tú que eres de la zona. Estás notando, se está notando el recorte en esta materia turística. Desde luego, los centros de interpretación están cerrados a Calicanto. Sí, sí se está notando. Eh, sencillamente, por ejemplo, en Fitur la presencia de Molina era prácticamente testimonial, siendo bueno pues un, un territorio que estaba esperando un parador. Que en Fitur todavía estamos esperando un parador nacional. Y creo que bueno pues que el parador no es más que un alojamiento, pero al turista hay que conquistarle por otras muchas cosas. Y es un poco la reflexión que hacía. Pero no le falta la, ra, la razón a los molineses... pues. Cuando piden el parador, sobre todo porque están escaldados de, de promesas incumplidas, otras muchas veces, y que volvemos a lo mismo: que es que esto no, no. El parador es una cosa que estaba prometida mucho antes de la crisis, y esa comarca es una comarca que estaba en crisis también antes de la crisis. ¿Tú también echas de menos, como los, como los portavoces de la otra, que, que Ramón Aguirre o que, o que Cospedal salgan y digan algo? Ayer fue el Labrador, por lo menos habló Labrador, pero no les ha convencido demasiado. Bueno, yo creo que es que hasta que ellos no tengan lo que es el plan de viabilidad de Paradores de España, que les permita comprometerse un poco en plazos, en cifras, y no van a decir más allá de que el parador no está aparcado. Efectivamente, eh, son parte de, del gobierno central, aunque sean las autonomías, en cuanto a siglas, y bueno, pues se deben a esa disciplina. La diferencia con MUSIA, pues efectivamente, porque ahí a lo mejor la cuestión está mucho más clara, pero por, por cuestión de, de votos y de peso político. O sea que al final bueno no sé esto son dos paralel, son dos paradores lo hemos comentado varios días en este programa que han tenido trayectorias muy paralelas el de Murcia y el de Molina a ver si al final el de Murcia va a seguir para adelante y el de Molina va a ser víctima de los recortes ¿te lo temes? Eh, yo creo que va a haber demora yo creo que el parador de Molina no va a desaparecer de, del proyecto de paradores de España pero sí va a haber una demora y en cuanto suframos esa demora es muy importante para la supervivencia de la comarca eh, lo decía Jerónimo directamente que bueno pues que ya para hacerlo en esta legislatura se ha pasado un año que las obras tendrían que empezar inmediatamente, creo que Molina a lo mejor se podría permitir esperar un año más a que empiece pero lo que no se puede permitir es esperar sin edie y sobre todo no esperar otros cuatro años, otros ocho años, otros doce años. claro Jerónimo recordaba también que es que el asunto se ha quedado licitado y abiertos los sobres, o sea, solo quedaba decir que en cuál de las 28 empresas que habían concurrido a la, al, con, al concurso de encomienda que hizo Traxa iniciaba las obras y los 6 millones de euros presupuestados. Presupuestados y ahí encaja. Y decía Jerónimo Lorente que esto, relacionado con lo que decías antes, eh, no tiene nada que ver con la situación presupuestaria de Paradores, porque Paradores solo se tendrá que hacer cargo de Parador una vez que se termine y por delante para eso quedan tres años, que ahora no depende de Paradores. Yo no sé por qué lo justifican en la situación presupuestaria de Paradores. Yo tampoco encuentro mucho la lógica, pero me creo que también es dentro de los planes de viabilidad de la empresa, los recursos que tengan, y esos tres años, eh, el PP exige en todas sus administraciones, incluidas en las empresas públicas, que estén planificados ya. Eh. Nosotros vemos muy lejos los tres años, pero en cuestión, creo, de economía estatal, tendrían que estar a la vista los tres, los cinco y... Y por lo menos hasta el fin de la legislatura. Desde luego, no es que hubiera dinero para construir el parador entero, no lo había, pero sí había 6 millones, esos sí estaban sí. Para, para realizar la primera fase de las obras que de momento están paralizadas. Yo espero con impaciencia a lo del día 23, que parece ser que hay una reunión ahí importante de la Dirección de Paradores en la que se va a realizar ese plan de, habilidad, de viabilidad que tú dices. Quizá ese día se despejen un poquito las dudas. Creo que sí, que por lo menos ahí tendremos noticias, pero mucho me temo que lo de las obras inmediatas nos podríamos ir despidiendo porque si no el anuncio lo habrían hecho ya. Evitarían todas estas críticas, esta movilización y un poco la incertidumbre que se está generando al respecto. Y antes de despedir este primer bloque, antes de irnos a la publicidad, quiero que vean unas imágenes. Son los trabajadores de Transaltozano, los conductores de las ambulancias del 112, que hoy una vez más estaban en las calles de Guadalajara protestando porque no les pagan sus salarios. Hoy era la quinta jornada de huelga, una huelga que de todas maneras ya saben que no afecta de manera, de manera grave al servicio porque no les dejan hacer huelga, se han decretado servicios mínimos del 100%, aunque oficialmente hay huelga, no, no afecta al funcionamiento de las ambulancias, pero bueno, en cualquier caso, ahí están de nuevo los trabajadores de Transaltozano en la calle porque les deben cuatro nóminas y varios atrasos y siguen protestando cada día por una situación que se antoja insostenible escuchamos al presidente del comité de empresa diciembre la extra de diciembre los atrasos de convenio de 2009-2010 febrero marzo que ya estamos a día 20 y todas las dietas alimenticias nocturnas de 2010-2011 y lo que llamamos de 2012 es una provocación directa la empresa no nos ha dado ningún dato económico para saber si les pagan, si no les pagan. Nosotros no tenemos ningún dato de nada, de nadie, ni económico por parte de la empresa que pretende que culpemos a la Administración, ni de la Administración que no les pagan. Eh, las cláusulas administrativas y en ellas refiere eh, directamente que el, el no hacer frente a los pagos de los trabajadores según convenio... Es un incumplimiento manifiesto y por tanto eh, que deberían de quitarles la concesión, y es lo que tienen que hacer. Y unos no hacen el quitarles la concesión y los otros están escondidos sin darnos datos económicos para saber si es verdad que no les pagan. Entonces, ¿qué piensas, Blanca? ¿Tú crees razonable una petición de rescindir una concesión con una concesionaria cuando la Administración ni siquiera paga esa concesionaria? ¿Te parece razonable lo que piden? Eh, ...me parece totalmente razonable... ...sobre todo porque cada día que pasa... ...la situación es más insostenible... ...estamos hablando de trabajadores que tienen familias... ...que pues bueno, pues que cada día que pasa... ...es un día más sin cobrar... ...un día más sin entrar dinero en casa... Claro que. ...y sobre todo sin ver una solución en el horizonte. Claro, ellos piden que, que entre una empresa... ...que tenga más enjutia, más argumentos... ...que pueda soportar más la situación... ...la empresa se sigue escudando en, en los impagos... ...y yo no sé, la Junta de Comunidades... La, ...la presidenta Cospedal habló de un plan de garantía... ...de los servicios sociales básicos... A mí esto de los conductores de las ambulancias que del 112, o sea, de las emergencias, me parece de lo más básico que puede haber, ¿no? Sí, pero también es cierto que estamos hablando de una empresa eh, privada, que es tras que es al fin y al cabo la que tiene la contrata con, con la Junta. Si eso lo hiciera la Junta con todas las empresas de la subcontrata, es decir, de manera subsidiaria, responsabilizarse de sus impagos, me refiero... Porque en el caso de, de la empresa, aunque le deba dinero a la Junta, la empresa sabrá en qué medida legal puede presionar por esa deuda y por esa demora. Pero la, la deuda de la empresa es para con los trabajadores. Y sería infinito porque la situación es muy difícil. Sí que es cierto que estamos hablando de un servicio básico, son las ambulancias y que con otros servicios, como han sido los farmacéuticos y también son empresas privadas, eh, se han buscado soluciones de por medio y que esto está durando demasiado. Sí. Creo que habría que tomar cartas en el asunto. Espe decía Serafín García, el presidente del Comité de Empresas, les deben diciembre, la extra de diciembre, enero, ¿no? Enero se lo pagaron, ¿no? febrero, ya estamos a 20 de marzo y además un montón de atrasos. Es una situación angustiosa para, fa para las familias, esperemos que se solucione muy rápido el asunto de los trabajadores de Transaltozano. Y con este asunto de momento hacemos un punto y seguido. Paramos un momentito para publicidad y a la vuelta les ruego que estén muy atentos porque vamos a tener una entrevista muy interesante. Viene Juan José Cercadillo, el presidente o expresidente ya, porque ha dimitido de la Cámara de Comercio. Nos vemos. Están ustedes siguiéndonos en directo. Son las 7 y 27 de la tarde. En este martes 20 de marzo. De recién estrenada y, e invernal, diría yo, primavera. Tal y como les había anunciado antes de irnos a publicidad. Hemos ampliado esta mesa de, de tertulia y de comentario. con la presencia de Juan José Cercadillo, empresario. y no sé si decirle presidente o expresidente de la Cámara de Comercio, porque la semana pasada nos enteramos de su dimisión y de la de toda la directiva. ¿Es usted presidente o es presidente? Es presidente. Es presidente. Y bueno, y seguimos con Blanca Corrales, que nos va a ayudar a entrevistar a, a Juan José Cadillo, al que yo lo primero que le querría preguntar es: ¿en qué situación está la Cámara ahora? ¿Quién la dirige? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién firma la nómina de los trabajadores? Bueno, son muchas preguntas en una, ¿no? Sí. Es decir, en realidad, la, la Cámara, una vez eh, presentada la dimisión, eh, se supone que la autoridad competente de la Cámara es el secretario general. Y eh, este a su vez comunica a la Junta de Comunidades quien será la última responsable de eh, nombrar eh, de alguna manera del que estime conveniente eh, pues eh, no sé si comisión gestora no sé si nuevo equipo no sé no, no sabría decir pero en definitiva la autoridad es el secretario y el siguiente como tutelante es la Junta de Comunidades. Dimite, dimite usted, dimite toda la Junta Directiva, todos aquellos miembros del plenario que salieron elegidos por ese grupo de, de empresarios al, que venían apoyados por la patronal, porque venían a decirnos en un comunicado que no son capaces de, de sacar a la entidad adelante entre las decisiones judiciales que han recibido en contra, las decisiones gubernamentales que les han cortado la financiación, que ya no saben qué hacer para sacar eso adelante. Básicamente es eso. Eh, sí, fundamentalmente es así la situación. Eh, pero yo creo que hay que remitirse un poco a, a los orígenes de, del problema. Cuando nosotros llegamos a la Cámara de Comercio, ya lo he dicho en muchas ocasiones, lo primero que hicimos fue encargar una auditoría pues eh, prevendo que allí se habían hecho eh, algunas inversiones desafortunadas y que habría que clarificar la situación. ¿no? Eso fue lo, lo que hicimos. Como consecuencia de eso... Eh, pues se eh, interpuso una demanda contra el equipo gestor, una querella, querella que ha sido archivada eh, eh, explicando lo que es el archivo de la querella, es decir, lo que ha estimado el juez que no es la vía eh, judicial, eh, perdón, la penal, la vía correcta, sino que es la vía civil y por lo tanto, aún reconociendo que las irregularidades están ahí cometidas y que son públicas pues que lo que considera el juez es que es la vía civil y no la penal. Dicho esto, eh, se han acumulado una serie de eh, circunstancias en el curso de este corto tiempo, bueno, corto tiempo, 18 meses largos de nuestra presencia en la Cámara, en donde se han acumulado una serie de circunstancias. La primera, nos encontramos con una deuda eh, de más de 7 millones de euros eh, en la Cámara difícil de digerir pero si fuera poco eh, es público y notorio que en diciembre del 2010 el presidente de bueno, el presidente del gobierno de la nación en definitiva eliminó las cuotas obligatorias de las empresas de las cuotas obligatorias a las cámaras con lo cual por un lado se caen el 90% o más del 90% de los recursos es decir de los ingresos, y por otro lado, nos encontramos con una carga, una mochila de más de 7 millones de euros eh, que hay que hacerle frente. En este curso, lo que ocurre es que eh, las eh, demandas de los proveedores, digamos, pues eh, siguen su curso, hay sus eh, demandas con sentencia a las que hay que hacerle frente. Y evidentemente, pues no hay dinero para hacerle frente. ¿Qué ocurre? Que al no poder hacerle frente, llegamos a una situación en donde algún proveedor eh, y por orden del secretario judicial acuerda embargar las, cuotas de la cámara, las, perdón, las cuentas de la Cámara eh, y también el edificio social. El asunto este, con el que no estamos de acuerdo, eh, los técnicos de la Cámara nos asesoran y nos dicen que eso es ilegal, que no es eh, embargable ni las cuotas empresariales ni el edificio social, por ser una entidad de derecho público, a esto recurrimos y hoy está en un proceso de recurso que esperamos que, que en breve plazo eh, se resuelva. Con lo cual volvería a la situación, las cuentas eh, volverían a su situación que permitirían hacer frente a los pagos ordinarios. Los 7 millones de euros de los que habla de deuda, fundamentalmente, otras veces han referido, son consecuencia de aquel proyecto del círculo mercantil, si no me equivoco, ¿no? Es un proyecto que tuvo en su momento la Cámara, con los anteriores gestores, de crear un centro de formación, pero ese centro nunca recibió la licencia de apertura. Además, se enfrentaron a los, a los propietarios del, del edificio donde se asientan esas bajeras y ahí sigue el centro cerrado a cal y canto después de haber costado un pico. Ese es el problema, ¿no? El, el proceso es muy extenso, pero de todas maneras en esencia ese es el problema. Es decir, eh, se compra una sociedad limitada cuyo patrimonio único de la sociedad es el local, se paga una cantidad de dinero desorbitada por el local, es decir, por las acciones de esa sociedad, que es una sociedad eh, anónima eh, mercantil para cuya compra no está autorizada la Cámara. Hay un informe firmado por los abogados de la Junta de Comunidades de, de su día, en donde dicen claramente que no se puede ni comprar una sociedad, ni tampoco endeudarse por más del 10% del, del presupuesto, eso por encima de esas consideraciones se acomete y se hace la compra. Y se, no solo se hace la compra, que además se encarga una obra por un, una cantidad descomunal eh, que se acomete. Eh, una obra de dudosísima eh, adjudicación porque se le adjudica a una empresa que es miembro del comité ejecutivo anterior, eh, para, se le encarga la ejecución de esto. Pero no solo eso, es que el problema ya no es ese. El problema es que nos encontramos con una obra que acometen donde no tiene servicios, no tiene licencia, no tiene saneamiento, no tiene agua. Y lo que es más grave, los vecinos denuncian desde el primer momento a esos hechos, nos podemos repetir, y son históricos las protestas de los vecinos, en donde finalmente el juez ha dictaminado y condena a la Cámara a rehabilitar las obras actuales eh, ejecutadas a su origen. Es decir, hay que demoler lo que se ha construido en el local para volver las obras a su origen. ¿No hubiera sido preferible eh, seguir al frente de la Cámara y agotar esa otra vía administrativa para, pues por lo menos, no sé, claro, si la vía administrativa al final plantea un, pues una compensación económica o no la plantea, pues no la plantea, por mucho que digan que ha habido irregularidades, la situación es insostenible en la Cámara, ¿no? Claro, aquí pasa una cosa, es decir, la justicia va como va, va a sus ritmos, y, y bueno, pues sin entrar en, en, en detalles de la justicia uno puede tener, su forma de pensar eh, respecto a la justicia, pero en cualquier caso hay que respetarla y yo, desde luego, la, la respeto. Pero los tiempos, para unas cosas, son unos y para otras cosas, son otros. Mientras va avanzando la demanda de los proveedores, la otra demanda está eh, en proceso. ¿no? ¿Qué hace esto? Pues que hay, eh, digamos, eh, sentencias que no se pueden eh, evitar, que son. Desde el juez que dice que hay que rehabilitar a su origen eh, las obras, por ejemplo, o que el señor que vendió el local se le debe, tiene una deuda y la reivindica y en principio es evidente que a mí me han comprado una cosa y debo de cobrarla, entonces el juez dice también, si usted pactó con fulano de tal, pues usted lo que tiene que hacer es pagar su deuda, ¿no? Eh, eh, por no hablar de los muebles de la, del propio local, en donde también hay una sentencia que nos condena a pagar los muebles. Muebles, que, en fin, muebles de superlujo que están ahí, eh, eh, que hemos intentado negociar para que se los llevaran, para que eh, retiraran la demanda contra la Cámara, no hemos sido capaces y realmente hay que pagarlos. Oiga, si usted compra no sé un mueble, lo que usted tiene que hacer es pagarlo. Y por lo tanto, esto no se ha pagado y se debe. ¿eh? O sea, ¿qué se puede hacer? No, no se puede hacer nada. Por no hablar de la hipoteca. Es decir, es que hay una hipoteca de un principal de 3.200.000 euros con un banco eh, que si bien se hizo a nombre de la sociedad que se compró, no es menos cierto que 48 horas o 24 horas más tarde acordaron cambiarla a la responsabilidad directa de la Cámara. Entonces, eso se debe. ¿Y qué ocurre? No se puede hacer frente a las cuotas de la hipoteca y, por lo tanto, se van acumulando las cuotas, los intereses, los intereses de demora, no sé qué, dan por vencido el crédito y ahí está, en estos momentos debe estar en 4 millones y medio. Y, y supongo que antes de tomar la decisión, vosotros a, a la Junta de Comunidades como órgano tutelante le decís eh, cómo están las cosas y que vais a hacer esto incluso. ¿O tenéis alguna respuesta o...? Os... Bueno, yo me quiero remitir, eh, para ser justo, eh, me quiero remitir a los inicios de, de nuestra entrada en la Cámara, nuestra presencia en la Cámara. Nosotros, desde el primer momento que llegamos, informamos a la Junta de Comunidades. Es decir, eh, que no haya confusión de que si ahora se le informado a uno o no se le informado al otro. Está perfectamente documentado. Al anterior gobierno de la Junta de Comunidades se le informó puntualmente y periódicamente de la situación. Y también al nuevo gobierno se lo ha informado eh, puntualmente y periódicamente. Y siempre digo con certificados de, de registro. Mm, es verdad, lo, lo hemos planteado muchas veces, desde el punto de vista escrito, también verbal, también se han mantenido reuniones con tanto con el gobierno anterior como en el actual de la Junta de Comunidades. Lo cierto es que siempre nos han acogido en el sentido de decir, oye, os escuchamos, pero evidentemente... Ya no, no digo que estén obligados, no hemos recibido respuesta de ningún tipo. ¿no? Recapitulando un poco, señor Cercadillo, eh, ¿tienen ustedes que pagar la obra de ese círculo mercantil? ¿Tienen ustedes que pagar los muebles del círculo mercantil? ¿Tienen que pagar la hipoteca? ¿Tienen nada más que demoler todo eso que tienen que pagar? ¿No tienen cuotas camerales? No, no, puede, no hay que abundar, es que hay una cantidad de procesos mayor. Es decir, eh, hay que decir que el constructor que hizo la obra. También tiene pendiente de cobro en el entorno de 600 y pico mil euros. O sea que... Claro, pero lo que quiero decir es que con esta situación, que parece imposible, ustedes no reciben ingresos y tienen una cantidad de gastos abismal por afrontar, ¿tiene alguna viabilidad la Cámara con ustedes o sin ustedes? ¿Tiene alguna viabilidad la Cámara? En mi opinión, no, porque ya lo he dicho muchas veces. Desde el primer momento en que entramos y vimos la situación que había, yo he dicho siempre que la Cámara estaba en absoluta... Quiebra. Porque es imposible hacer frente con los ingresos que se tenían, hacer frente a las deudas que había. Es imposible. Pero si fuera poco, ya digo, llegó el señor Zapatero, quitó las uh, cuotas uh, obligatorias de las empresas o las cámaras, con lo cual ya los ingresos se caen y las deudas siguen ahí. ¿no? Y, ¿Y en esta circunstancia es obligatorio que haya una cámara en la provincia o puede desaparecer? Bueno, eh, es una entidad de derecho público, serán las autoridades gubernamentales las que tengan que decidir eh, qué es de la Cámara. Desde luego, viabilidad por sí sola no tiene. Desde luego, no es el caso de otras eh, cámaras que conozco donde los gobiernos autónomos sí han tomado acuerdos con las propias cámaras y eh, esos acuerdos consisten en, eh, véase la Cámara de Valencia que ha firmado un convenio con la Generalitat, donde le da una subvención de 7 millones de euros, por citar una, no que son varias. ¿no? Efectivamente, es que lo que no se sustituyó es... ...la cuota por cualquier otro cometido... ...porque al fin y al cabo la administración... ...nos podía hacer encargos a vosotros... ...encargos de gestión, de formación... De, que, eso, eh, ...que eso iba a suponer pues unos ingresos directos... ...esa es la puerta que se dejó abierta... ...cuando se cerró la cuota... Sí. ...pero que no se ha materializado... ...salvo honrosas excepciones... ...porque la situación de la Cámara de Guadalajara... ...es la de muchas cámaras, ¿no? Claro, yo creo que es la de la mayoría de las cámaras... ...pero desde luego hay que distinguir entre cámaras... ...es decir, no da lo mismo la Cámara de Valencia... ...la Cámara de Barcelona o la Cámara de Bilbao, son cámaras que no tienen nada que ver con eh, la de Guadalajara o la de Ciudad Real o, o otra cualquiera que podríamos pensar. ¿no? Es verdad que hay cámaras que si tienen actividad, tienen recursos, tienen eh, empresas que necesitan eh, diariamente a la, a la Cámara, pues como en, en mínima expresión eh, hay empresas en Guadalajara que necesitan a la Cámara, pero claro, Guadalajara es la mínima expresión. ¿no? eso da mil euros al mes, como mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces eso no, no permite. ¿eh? En las últimas semanas hemos estado leyendo algunas voces que hablan de, de que a lo mejor podría ser una salida, una fusión con la COE. Yo no sé si eso tiene algún sentido legal o no tiene ningún sentido. Desde luego legal no lo veo por ningún sitio, ni tampoco yo entiendo que sea la solución. Pues son dos organizaciones empresariales distintas. E Yo no, no tengo ninguna duda de que es necesaria la COE, pero desde luego la Cámara eh, tiene una, un espíritu de trabajo, una marca y una, un qué hacer bien distinto a la COE. Las dos pueden ser necesarias o son necesarias, pero luego no veo que tengan que ser necesariamente juntas, no, no la veo poner en un sitio. ¿Dónde quedan blanca aquellas elecciones apasionantes que vivimos, verdad? Hace dos años creo que fueron las elecciones con tanto interés los periodistas. ver, uh -huh. mía, de aquellos pueblos vienen estos lodos. Sobre todo porque esperábamos y así se esperaba que hubiera un cambio en la Cámara, pero no, no este cambio, evidentemente. Pensábamos que, que la Cámara volvía, volvería a tomar su impulso. Yo creo que, sobre todo, la puntilla fue ese decreto que anuló las cuotas y, y esa deuda que, como decimos, es, es millonaria. Claro. Eh, pero bueno yo creo que sería eh, no sería bueno no reconocer eh, que la cámara ha cambiado eh, en las circunstancias que han tocado vivir pero la cámara ha cambiado de hecho eh, recuérdese eh, cómo fueron las elecciones a propósito no cómo fueron las elecciones bueno finalmente conseguimos que hubiese elecciones en la cámara cosa que antes pues eran eh, entre comillas muy dudosas ¿eh? aquí sí. también eh, pasó que tuvimos que emplearnos y cuando menos hubo elecciones elecciones que bueno ganó la parte del grupo de la OCB y ya que estamos y hemos hecho cosas ¿eh? hemos hecho cosas lo que ocurre es que mm, son eh, poco trascendentes respecto del resultado final algún compañero de ustedes me preguntaba esto es una espantada pero usted no ...muy al contrario, yo he estado a gusto en la Cámara... ...yo he hecho cosas, le he empleado muchas horas... Eh, tal, ...pero llega un momento en que... ...si por un lado no se le ve la salida de, eh, económica... ...si por otro lado no hay cuotas... ...si por otro lado eh, hay poco, poco contenido... Eh, ...desde el punto de vista en que si no hay proyecto de futuro... ...y en esto confía en que se cree la nueva ley de cámaras... ...que se está procesando... Pues a ver si eso da una cancha a las cámaras que las acoja, las racionalice y las ponga en, en viabilidad. Nos queda, un minuto, perdona, Blanca, nos queda un minuto de programa, no, no quisiera terminar sin hablar del, del frustrado Palacio de Congresos. Por cierto, que esta tormenta perfecta que se, que se desencadenó en la Cámara, las primeras noticias en los últimos días las empezamos a tener cuando en aquel pleno del ayuntamiento nos enteramos de que ustedes habían devuelto la parcela. ...va a haber algún día Palacio de Congresos... ...espacios, eh, áreas e en en instalaciones... ...versátiles eh, y polivalentes... ...se ha hablado muchísimo sobre el Palacio de Congresos... Eh, ...a veces se ha hablado... ...yo creo que de más... ...y sin conocimiento de la realidad... Eh, ...también forma parte... ...de lo que nos encontramos en la Cámara... Mm, ...en realidad... ...era un proyecto faraónico... ...imposible de acometer desde la Cámara... ...este que estamos viendo... en la ...no había... ...ni posibilidad alguna... De financiación la Cámara no podía aportar la parte que le correspondiera y en cualquier caso era absolutamente inviable. Sí que se habían hecho gastos, por cierto, absolutamente innecesarios y sobre todo de, ya digo de dudosa eh, viabilidad porque nos encontramos con la obra del Palacio de Congresos sin tener ningún contenido económico financiero pues ya nos encontramos preadjudicada la obra de él. Blanca, 30 último, segundos. Sí, únicamente eh, que a día de hoy usted se arrepiente de haberse presentado a ese proceso cameral. Para nada, para nada. Yo, francamente, he estado eh, a gusto eh, haciendo todo lo que he podido, eh, con un equipo de colaboradores muy interesante. Especialmente tengo que hacer referencia a los empleados de la Cámara, son gente muy profesional y muy, eh, muy querida por mí. Y, y yo me siento satisfecho de lo que he hecho. Que lamento no haber podido hacer lo que en un principio yo me hubiera gustado hacer. Pero hasta aquí he podido llegar, no he podido hacer otra cosa. Pues muchas gracias, señor Cercadillo, por haber acudido hoy a los estudios de C19.2.0, a este programa 19 horas. Y a ti, Blanca, también muchas gracias por venir. Por primera vez te has estrenado en este programa nuevo. quiero uh -huh. tenerte alguna vez más en lo sucesivo. Y a ustedes, pues nada, ya saben que todos los días a las 7 de la tarde en el 192.0 tienen una cita con el análisis de la actualidad en 19 horas. También estamos en internet en www.canal19.tv. Nos vemos.